Bien, hemos venido hasta esta nave que viene ya hace como más o menos un año y el objetivo de hoy era grabar una partida un poco diferente con estas pistolas Nerf. Hacen, no sé, no lo he comprobado cuando da una persona, pero... ¿Lo comprobamos ahora? ¿Lo comprobamos? No, pero disparan bastante, ¿eh? O sea... ¡Oh! ¡Hijo puta! Vaya muchacho. Vale, vale, pica un poco, encima a bocazar, hijo puta. No, no te atraviesa en el cuerpo, pero bueno, lo notas por lo menos. En sí la partida va a consistir... Dame la pista. Tú tampoco. Bueno, a ver, van a ser tres rondas y tres jugadores, de los cuales tres van a tener la pistola y uno es el que va a hacer el recorrido, que lo van a hacer tres personas también. Los que van a tener la pistola van a tener los ojos vendados, así que no van a ver nada. Entonces van a ser tres niveles que van a ser... hay que llevar tres objetos. El primero hay que ir con una llave para abrir... ir a un cofre que hay y abrirlo, y en ese cofre hay como una pelotita que hace ruido y hay que llevarla al tercer punto, que es como un plato, y hay que llevar ese plato con la bola encima hasta el final, y os digo que eso hace bastante ruido, por lo que será bastante probable que alguno de nosotros se lleve bastantes disparos. Ahí está. ¿No ves nada? Nada. ¿Seguro? Segurísimo. ¿Seguro? Segurísimo. Que vine a este sitio, no sé, y había justamente ahí un generador que la verdad nos dio un poco a pensar porque estaba en funcionamiento y como veis pues ahora mismo ya no queda absolutamente nada. Lo que era la entrada y bueno, sí que ha cambiado esto bastante, está todo llenísimo de polvo y no pudimos entrar ahí porque estaba todo cerrado y ahora mismo está aquí un agujero, así que se puede entrar y observar un poco. ¿Eso para qué? ¿Para que no te mates? Hombre, estás tú que toca ahí. Es justamente la parte que no vi la otra vez y lo que me sorprende es que está todo lleno de banderas de España, pero un montón, y no sé qué pinta aquí en esta empresa, porque no tiene nada que ver la empresa con tantas banderas, y creo que la última vez no estaba. Thank you.
Chicos, acabo de entrar justamente en lo que es una nave, no sé exactamente qué es. Y bueno, he entrado yo solo porque mis compañeros ahora mismo están fuera. Y voy a investigar primero a ver si se puede entrar porque he visto unas alarmas. Pues parece ser que el sensor justamente no funciona. Tiene una luz roja, es verdad. Sí que hay agua. Es que a lo mejor es de estas que suena y no está conectada a ningún lado, pero hace un ruido que flipas. Hemos llegado hasta aquí, ¿no? Hemos llegado hasta aquí. Si suena, no vamos corriendo por la puerta. Simplemente lo han vaciado, o sea, seguramente pues había aquí una empresa, cerró y han vaciado todo y para llevarlo a otro lado, por lo que está bastante vacío en ese sentido. Por aquí hay como planos de arena, pero es que yo creo que esto no es de arena, porque hay como otras empresas. Pero es algo relacionado con aviones, eso está claro, porque hay muchos cuadros de aviones, aeropuertos y cosas así. Lo que me sorprende es la cantidad de cámaras y sensores que había, porque había un porrón, pero muchísimas, muchísimas cámaras y muchísimos sensores, y menos mal que ninguna funciona, porque si no, esto sería un espectáculo audiovisual. El generador está funcionando. Así que eso mejor dejémoslo. A ver si se activa la alarma. Y no suena. La cosa es que si el generador está funcionando, alguien tiene que venir a echar gasolina. Fijaros, este es justamente el generador, que es que está totalmente encendido y da corriente, pues voy a comprobar porque ahí está el cable. Ahí está el... ¿Dónde están los...? Sí. Ahí se ve que es todo lo que es la parte de donde estaría el control de acceso, con todas las cámaras y todo, pero bueno, no podemos entrar aquí porque está cerrado. Esta whisky de hace 16 años. La Gabulín, siempre contigo. ¿Qué hostias ha dado, tío? ¡Cacho de hostia! Mirad, ¿qué pasa? Vale. Thank you.
pasado? Pasa. ¿Ha pasado ya? Y pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Como veis, hay muchas veces que no subo a todos los sitios a los que voy, pero bueno, siempre cuando voy una segunda vez, como cambian bastante, pues sirve para hacer otro tipo de vídeos. Y nada, que si os haya gustado, que me comentéis por abajo lo que queráis, que darle me gusta y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!